Jesús, a ver qué quieres hoy de mí. Tus ojos brillan más que ayer, te veo triste, dime por qué. ¿Por qué tú lloras, di Jesús, mirándome tan fijamente? Hazme entender qué es lo que sientes. Siento sed de grito. Bendecido día, mis amados hermanos. Una vez más les saluda Nubia Celis, misionera Verbum Dei. Hoy meditamos Mateo 16, del 13 al 23. Este evangelio nos presenta tres temas muy importantes: la confesión de Pedro, la autoridad que Jesús le otorga y el primer anuncio de la pasión. En torno a Jesús se van desarrollando una serie de acontecimientos que hacen que unos le acepten y otros le rechacen como Mesías. Las palabras y los hechos de Jesús levantan admiración y sospecha. Se junta con los pecadores, se acerca a las mujeres y habla con ellas, cura leprosos, come con recaudadores de impuestos, se enfrenta con escribas y fariseos y predica un Dios misericordioso, Padre de todos. ¿De qué lado estar? ¿Qué decir de él y cómo catalogarlo? ¿Se trata de un profeta o de un provocador? ¿De un revolucionario o un embustero? Pero muchos al verlo decían: nadie ha hablado como él, nadie ha hecho los signos que éste hace. No era nada fácil aceptar que fuese Jesús el libertador de Israel, cuando no mostraba ningún indicio de poder o venganza. Su predicación se centraba más bien en el reino y en el amor a los enemigos. Entonces, ¿qué se podía esperar de él? Poco a poco y con mucha dificultad se iban percatando de los caminos por los que Jesús sería el Mesías libertador. Por eso la confesión de Pedro es tan importante. Es decisiva, pues con ella se hace público el mesianismo de Jesús. Los discípulos no siguen a un maestro entre otros, sino al maestro con mayúsculas, al Mesías prometido. Pedro declara su fe diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por esa razón, Jesús le alaba y le otorga el poder de continuar su misión y de abrir a todos las puertas de su reino. Inmediatamente después de la confesión de fe de Pedro y de la exaltación que le da Jesús, viene el anuncio de la pasión. La liberación vendrá por caminos de cruz, despojo y muerte. ¿Podrá Pedro asumir esta misión por los caminos que Jesús le propone? Esta es una de las pretensiones más grandes de Jesús: invitar a sus discípulos a vivir su destino sufriente y a abrazar su cruz. ¿Qué decir? A la hora de seguir a Jesús es más fácil integrar sus promesas de felicidad y de éxito que su camino hacia Jerusalén. Por eso, ante el anuncio de la pasión, Pedro responde: que no te ocurra a ti eso. Lejos de ti, Señor. Porque al final, como Pedro y los discípulos, todos terminamos huyendo de la cruz. Nos espanta el sufrimiento. Lo cierto es que Jesús nos llama a compartir todo con él, incluso el dolor, la cruz y la muerte. ¿Estarías dispuesto a beber su cáliz? ¿Asumirías por él o por tu familia o tus hermanos un sacrificio o una entrega hasta la muerte? Quizá ya has pasado por ahí una vez o muchas. Quizá te ha tocado a lo largo de tu vida abrazar no solo una, sino 3, 4, muchas cruces. Hoy de nuevo, digámosle a Jesús: quiero, Señor, ir detrás de ti. No pretendo saber más que tú o decirte cómo deben ser las cosas. Quiero aprender, quiero seguirte, no por donde yo lo planeo, sino por donde tú me invitas. Ayúdame a no calcular ni medir mi entrega y a caminar a tu lado por los caminos del auténtico amor. Aquí estoy, Señor. Me cuesta, pero ayúdame a abrazar la cruz. Ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero, como Pedro, decir ya no con palabras, sino con mi vida, que tú eres mi camino, mi verdad y mi vida, aquel por quien vivo y por quien sigo. A nadie tengo más que a ti. A nadie tengo más que a ti. A nadie tengo más que a ti. A nadie tengo más que a ti.